todos, yo decía, no, yo jamás, yo no quiero pisar una prisión nunca, y me voy a cuidar lo más que pueda para hacerlo. Desde hace tiempo, los rumores de la posible relación de Peso Pluma con personalidades importantes del comercio ilícito de sustancias han tomado bastante fuerza. Y es que las especulaciones fueron de importancia cuando el intérprete de Corridos Tumbados cantó en una fiesta privada de la esposa de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, quien sería el jefe de seguridad de una conocida organización criminal, donde por una parte seguramente cobró una fuerte suma de dinero, aunque mucho se ha dicho que fue por la cercanía que existe entre ellos. Sin embargo, ahora tras las declaraciones del conocido como el Mini Leak, todo esto ha quedado confirmado, revelando los secretos más oscuros del cantante en una entrevista con Anabel Hernández, sobre todo el impulso que tuvo para subir a la fama rápidamente. Peso Pluma en la fiesta de Gaby Fernández, esposa del En las últimas horas, Damaso López Serrano, el Mini Leak, hijo del conocido, el licenciado, habló hasta por los codos, dejando en evidencia Peso Pluma, afirmando que el cantante es una persona muy cercana a El Nini, pues según sus palabras, el doble P le pide favores a cambio de tocar unas canciones para él, pues supuestamente son amigos íntimos, pues le ha llegado a pedir favores como el golpear a alguien o hasta autos prestados, para subirse el ego y sentirse como alguien que pertenece a una organización reconocida. Además, Damaso López recuerda que el intérprete, antes de llegar a la fama, con el impulso de estos personajes, le llegó a pedir trabajo para poder sobresalir de la vida que tenía. Para que entremos un poco en contexto del por qué sabe tanto esta persona de los tratos que tienen, resulta que el Mini Leak, como habíamos mencionado, es hijo de quien se conocía como el licenciado y quien fue mano derecha de Joaquín Guzmán, por lo que se puede asegurar la relación cercana con la familia, pues el Nini es el jefe de seguridad de los hijos de Guzmán Loera y a quien ahora se presume es como el padrino de Peso Pluma. Entre tanto meollo, el Mini Leak también sacó a relucir a otros artistas que han tenido relación con estas organizaciones. Tal es el caso cuando pagó $250,000, lo que vendrían siendo más de 4 millones de pesos, para que el rey del jaripeo, Joan Sebastián, amenizara por tan solo 3 horas el bautizo de su hijo. Y es que a esto también agregó la ocasión en la que le quisieron pagar a Galilea Montijo $500,000 para que le pusiera una trampa a Arturo Beltrán de sus enemigos. A todas estas declaraciones en redes sociales, miles de internautas se han proclamado en comentarios. Entre ellos, algunos se encuentran incrédulos ante estas recientes declaraciones, pero también quienes aseguran que es algo que ya se veía venir desde hace tiempo, aunque algunos fanáticos solo desean que Peso Pluma se cuide y no se siga involucrando en estas situaciones. Recuerda dejarnos abajo tus comentarios y no olvides darle suscribir a nuestro canal. Activa la campanita de las notificaciones para no perderte de nada. Saps Grupero diariamente te informa lo más relevante del regional mexicano. Soy Alicia Velasco y recuerda, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.